Bueno, buenos días. Desde el punto de vista defensivo, yo creo que hemos tenido buenos momentos durante el partido, incluso algunos que, gracias a un gran esfuerzo de defensa en la media pista, toda pista, nos ha permitido volver en el partido, como fue, por ejemplo, al inicio del último cuarto, ponernos a 5 de nuevo. Eso es un premio, yo creo, a nuestra defensa. Pero hay un par de aspectos que tenemos que mejorar. Lógicamente, en la primera parte, pues el balance defensivo, nos hicieron mucho daño de contraataque, que yo creo que fue algo que solucionamos en la segunda parte. Y luego hay algo contra lo que creo que tenemos que pelear, que es la frustración que ya nos ha aparecido en otros partidos. Cuando llega la parte final del partido y estás 10 abajo, faltando un minuto, bueno, creo que ese nivel de frustración llega a que, no voy a decir bajar los brazos, pero sí a la desconcentración y un partido en el que has estado disputando y peleando, pues acabas perdiéndolo por 20 porque recibes 8 puntos en 50 segundos. Lo mismo que nos pasó Tenerife y lo mismo que nos pasó contra Estudiantes. Es algo contra lo que tenemos que luchar de una vez por todas y darle el valor que requiere. Pero pues estos últimos, bueno, pues minuto y medio, no quiero olvidar, bueno, pues esos momentos de gran defensa que nos permitieron contra un equipo como Valencia volver de una ventaja de 3 abajo, ponerte 5 abajo, volver al partido, volver a estar vivo. Bueno, creo que eso hay que ponerlo en valor. Y ofensivamente, también tenemos que manejar muchas veces esa frustración, ¿no? Hoy hemos controlado el nivel de pérdidas, hemos tenido menos que otras veces, pero nuestro porcentaje, pese a ser un buen porcentaje en el tiro de 2, que era altísimo al final del tercer cuarto, pues por encima del 60, bueno, pues nos lleva a fallar, bueno, en todo el partido yo creo que 8 o 9 bandejas que son claves después en el devenir del partido, ¿no? Son acciones que espero que con el tiempo seamos capaces de anotar. Ya no hablo del lanzamiento de 3, que es una losa que arrastramos desde el primer día, pero sí en estas acciones tan sencillas que luego ya, te digo, desde el punto de vista anímico te pasan factura, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Sí, o te contestaban con un triple, ¿no? Tú fallas un triple que se sale, el balón pega en el tablero, pum, otro triple, otra bandeja hecha. Bueno, las bandejas falladas normalmente te cuestan bandeja en el otro lado, suele ser la ley del básquet, ¿no? ¿Qué explicación le doy? Pues yo creo que tiene que ver más con la frustración y el nerviosismo, ¿no? Y en ocasiones el miedo, las ganas de agradar. No sé cuál es la causa. Evidentemente técnicas no son. Si nos ponemos a hacer bandejas, metemos 500 una detrás de otra, ¿no? Son acciones muy cómodas que muchas veces son inexplicables, ¿no? Cuando ocurre una o dos veces no pasa nada. Cuando ocurre a 8 o 9 estamos hablando de 16 puntos, 15 puntos que se te van al limbo cuando has fabricado una acción muy, muy cómoda, ¿no? ¿Más preguntas? Damos por finalizada la rueda. Gracias.